Para una mejor y variada propuesta literaria en la etapa estival, se presentan disímiles ofertas. El trabajo conjunto es la clave para llegar a mayor cantidad de lugares. Partimos de la inauguración desde el sábado pasado con el proyecto Modelaje con Estilo Propio, acompañados por diversos escritores de acá de la ciudad de Cienfuegos, como Ana Teresa Guillermí. Y pues nos hemos trazado como meta establecer por semanas algunos días específicos para ciertas actividades. Por ejemplo, dentro de los trabajos más importantes que estamos desarrollando son las intervenciones comunitarias que comenzamos esta semana, jueves 6 de julio, en la Casa de Abuelo de Reina, o sea, atendiendo a la comunidad en sí. Nos mantendremos todos los jueves visitando diferentes comunidades, como sería el día 14 en Pueblo Orifo, el jueves 21 en Hermana Girán y el 28 en Junco Sur. Las actividades están dirigidas sobre todo a fomentar hábitos de lectura en los más pequeños. En consonancia con el sistema de educación, se realizan intercambios con las escuelas para incentivar los valores sobre el cuidado y la protección de los animales y el equilibrio medioambiental. Se hizo convenio con diferentes escuelas especiales y pues bueno, también la escuela pedagógica se nos inserta dentro de todo este proceso de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. También trabajamos con el Centro Provincial del Libro, nos apoya mucho en las propuestas de extensión de venta de libros, incluso desde los portales de nuestra biblioteca provincial, insertado en algunas de las actividades que nos vamos desplegando durante todo el mes. Entre las actividades realizadas podemos mencionar los encuentros de aprendizaje del sistema Braille y técnicas de orientación y movilidad en el espacio, los servicios de consulta, préstamos externos e internos de documentos, así como la realización de las peñas habituales. Es así que la literatura también se encuentra presente en Cienfuegos para celebrar un verano con todos. Alí en Armas Enríquez, Notisur.